Marquito. Marquito. Qué lío porque se pare Felipín ahora. Se pone Felipín. Respeta a la gente. Avanzamos, como dice mi compañero acá, ¿cómo está? Bien. Extrañando al compañero, bro. Preocupado porque él ya veníamos para acá, para el estudio, y él llegó el carro de la empresa con el chofer y dijo, móntese, jefe, que tenemos un problema en Chiriquí. Y se tuvieron que llevar al hombre sin ropa. Ah, ves, me pareció ver en las redes sociales y ve en Antón. Ajá. El señor que iba manejando. Sí. Paró en Antón a comprar ciruela. ¡Ay! Oh, no haga eso. No, hombre. Mi gente de allá de Ponte Esquina, para Chiriquí, para Boquete, ¿verdad? Boquete, parece que hay un problema. Boquete, por favor, arreglen los retretes. Boquete, que va cash con todo. Pero bueno, oiga usted, señor. ¿Cómo le gusta una taquilla a este señor? Mira. Adivina, la foto la tomé yo, así que nadie va a decir nada. Avanzamos. Es verdad. Seguimos avanzando. No, seguimos. Yo voy a comprar un vaso de agua y vengo. No regreses. No seas así. Sí, yo estaba con tus. Con no. Tú porque estás con su suerte del chico. Con su suerte del Chompira. ¿Qué le va a decir? Bueno, señores, empezamos el bochichero, que es lo que usted quiere, ¿no? Hay uno por ahí. ¿Qué? Hay uno por ahí. Ajá. Que a pesar de sus millones de bendiciones. Ajá. Digo, manifestados ya con el quinquenio pasado, qué desgracia, esta semana lo han puesto a caminar como si estuviera caminando para el Cristo Negro, para allá. Ah, así caminando, escaldadito. El señor ha subido un montón de datos sobre su gestión y la Zulay como que le ha metido más de dos roncabalaos. Paparrurro, digo, tuiteramente hablando, ¿no? ¿Sabes que yo siempre tengo mis términos? Claro, claro. Totalmente diferente. Impresionado este muchacho allá con las palabras. Era primo de casa. Tranquilo, pelado, tranquilo. Oye, dejándole claro. ¿Qué? Que ese poco de datitos son chimbos. Ah, oh. Y que para nada coincide con el tsunami que arrasó al ministerio que decía él presidir. Hablando. ¿Qué te parece? Qué se llama una foto de Roberto ahí, datito chimbo. Datito. Datito chimbo. No seas así. ¿Cómo le va a decir así al compa, loco? Pero por datito nomás. Ah, pero los chimbos no. No, el compa es. Seguimos. Avancemos. Oiga, y como el señorito Ken. Oye, viene ese Ken, ¿eh? Ya no sabe qué decir ni qué hacer. Ahora se le ocurrió al compa la maravillosa pataleta de ahogado idea de decir que todo esto son ataques en su contra y que proviene del interno del mismo ñamerismo. Que no lo quieren porque él sí es fulito y de los ojos claros. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué bastón! ¿Quieres un país bastón? Bien,
y otros no lo son. Así que, de verdad, ahí está, ¿ves? La muestra. Pobre man. Oye, dejen al muchacho. Pero, brother, yo te digo, mira, ¿a quién le viene con ese cuento? ¿Con ese? ¡Con ese cuento! ¡Échele cuento! ¿Qué? Pero lo que sí no es cuento, escuchen esta, es que se prepare, que compre unas licras fluorescentes de esas. Ajo, ¿tú usas de esas también para hacer ejercicio, ah? No, 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 no. ¿Pero qué tienes, Jaramillo? Eso para no rasparte. Ah, sí. Otra cosa, eso no lo es para ejercicio. No, eso que están haciendo ahí es otra cosa, pero ponerse unas licras para... Eso se lo vi al productor una vez, una obra de teatro, ¿no? Sí, sí, sí. Eso es para teatro, eso no es para entrenar. Sí. Oye, productor, ¿cómo estabas tú de A? Bueno, lo que le digo, compres unos licras así bien cómodos, ¿no? Y que le meta el cardio, porque lo que viene bajando dentro de poco, la subidera y bajadera de escaleras tremenda. ¿O quieres que muera, ah? Bien que está en condición. Oiga, pero muchachos, ¿eh? Atención, allá usted en casa. En estos tiempos, la gente anda que se aloca y loca y rebota y rebota y rebota. ¿Cómo no veo que están así, que rebotan, ¿no? Casi, Jaramillo, te hace el ritmo de la canción. Sí. Casi. Pero de la canción que sigue. No, hermano, no porque en realidad... No te metas en esto, que tú quedaste en tu esquina quieto. No, porque lo que pasa es que, hermano, es el segmento que estoy haciendo y yo necesito por lo menos mi minuto de fama. Claro, por supuesto. Lo respetamos. 5 minutos de fama. 4 y medio. ¡Oiga, Mulata! Oye, con eso que sin creencia le dijo a Collan, usted sabe quién es Collan, ¿ah? No, ese Collan no. Oye. Oiga, Mulata. Te le dijo a Collan que dejara la seguridad. Hermano, deje eso. Deje eso para otro. Porque de contrarrestar la delincuencia, nanay, nanay. Le dijo frenteado. Oiga, miren, no vamos ni al cuarto mes. Y ya entre ellos mismos se están dando sus 2 que 3. Oiga, ¿hasta cuándo? Pero mira, papalacho. Dime, gordo. Con esto que voy a comentarte. Ay. Allá. Ay, ojalá se salieron uno de esos por la pantalla. Sí, la quincena está cerca, papalacho. Bueno, papalacho, mira. Con esto que yo te voy a mencionar en este momento. ¿Todo bien, no? Sí, sí. Con esto que voy a mencionarte. Mira. ¿Cómo así? Sí, hombre. Que dicen que una de las empresas privadas que recogen aguas residuales dicen que van directamente a la planta de saneamiento de la bahía y descargan directamente allí. ¿En serio? ¡Como si nada! Oh. ¡Ay, Dios mío! Para que usted vea, amigo televidente, que hay una gente que no tiene idea dónde empieza el Estado y dónde terminan sus empresas. Para que usted tenga idea más o menos de eso. Si usted quiere hacer una investigación y luego vender fallos, qué sé yo, no sé. ¿Usted sabe qué pasó? Vender fallos. No sé, se me ocurrió. Ah, ok. Cosas que pasan. Brother. Este Marquito, tremendo, este pelado leyendo ahí, ¿eh? Qué barbaridad, brother. Bueno. Sigan viendo el programa, hay una entrevista muy interesante más tarde y el programa sigue, pero buenísimo, brother, buenísimo el programa. ¿Cómo sigue? Buenísimo. ¿Qué? Ahí pues, ahí da más o menos. Vámonos entonces al Dancito por aquí, bien rapidito, por aquí, del terror, por aquí, auxilio, auxilio.